Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Primero que nada, daros las gracias, ¿no?, por a estas horas estar ahí. Creo que tiene mucho mérito. ¿No tenéis hambre o qué? ¿Eh? Ah, ya han comido. Bueno, pues nada, agradeceros de verdad vuestra presencia aquí. Vamos a tratar de pasar un rato lo más divertido posible, a tratar de entender cosas, ¿no?, y de un poco transmitiros nuestra manera de pensar y nuestra manera de entender determinadas cosas que un día nos paramos a pensar y nos preguntamos el porqué. Porqué de las cosas creo que es muy importante. Bien, agradecer lógicamente a Macro España, ¿no?, por hacer esto, ¿no?, por creer en la gastronomía, por pensar en gastronomía, por montar aulas como esta, ¿no? Yo creo que es súper enriquecedor el hecho de poder tener un espacio tan reducido y una posibilidad de estar aquí con gente que viene a simplemente contar lo que hace en su casa y que pueda ser de esta manera tan cercana. Creo que es bonito, ¿no? Es bonito el que podáis cortar, me podáis preguntar y se pueda establecer una interrelación, no solo un monólogo. Entiendo que si hablo yo solo, os acabaréis durmiendo, porque quiere decir que no os intereso nada, ¿eh? Entonces, vamos a espabilarnos, vamos a despertarnos y vamos a pensar en un concepto. Bueno, os quiero presentar a Adrián Costa, es nuestro responsable del aula I+D que tenemos en la cabaña. Y lo que os quería contar era haceros primero una pequeña reflexión. ¿Cuántos de vosotros tenéis un bar, un restaurante, un sitio donde se sirvan comidas? ¿No os da vergüenza? ¿Uno, dos? ¿Por allí más? ¿Vosotros no? ¿Tenéis o trabajáis? Me da igual. A ver, perdón. ¿Tenéis o trabajáis? Bueno, la gran mayoría, ¿no? Bien. Y yo os pregunto, ¿cuántos tipos de pan ofrecéis a vuestros clientes en los sitios donde trabajáis? ¿O qué pan ofrecéis? ¿Cómo? Contarme. ¿No ofrecéis pan? A ver, contarme, no os dé vergüenza. ¿Cuántas clases de pan? 5 tipos de pan y vamos a poner ese ejemplo, ya que el resto está bastante vergonzoso. 5 tipos de pan. ¿Y cómo es la manera de hacer el servicio del pan? Sí. O sea, vais con una cesta, con las 5 variedades, ofrecéis y el cliente decide el pan que quiere. Bien. Imagino que el resto hará más o menos lo mismo, ¿no? Teniendo 5, 10, 2, 3 o las que sea, ofrece pan. Vale. Ahora yo os voy a hacer una pregunta que me hice en su día. ¿Por qué? ¿Por qué en tu casa hay 5 tipos de pan y por qué ofreces al cliente que elija entre esos 5 tipos de panes? ¿Qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres llegar con esto, ¿no? Ofreciendo esa generosidad de tener 5 tipos de pan en marcha. Sí. Por dar variedad, ¿no? Entiendo. Vale. Bien, pues eso lo hacía yo también. No es que... Y entonces un día vino a vernos al restaurante un señor que se llama Marc, que tiene una empresa de panadería, una empresa muy... un gran panadero de Barcelona, y me vino con un muestrario de panes que no os podéis ni imaginar. 15, 20 tipos de pan, iba cociendo, íbamos probando, cada uno estaba mejor que el anterior, era una auténtica locura, ¿no? Entonces, después de probar todo aquello, dijimos, joder, qué pan cogemos. Si es que los cogeríamos todos. Nos encantaría ofrecerle
todos nuestros panes a nuestros clientes. ¿Cómo podemos hacer esto, no? Y esto fue lo primero que nos vino a la cabeza. Luego, cuando ya se fue Marc, te quedas tú con tu película y con tu historia y dices, joder, pero ¿por qué le tengo que dar un pan de aceituna a un tipo que se va a comer una carne? ¿Por qué le tengo que dar un pan de hinojo a un tipo que se va a comer unas chapinas? ¿Por qué? Y ahí fue, empezamos a desechar de nuestra cabeza la idea de poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque veíamos que el pan podía estar por encima de los sabores del propio plato. Y ahí no entendíamos nada, decíamos, sí, joder, pan de tomate, pan de morcilla, pan de cebolla, pan de calabaza, pan de aceite, pan, 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 ¿no? Y dijimos, pero es que esto no es viable, porque le estás dando a un tipo un pan de tomate que se lo va a comer con no sé qué, que no viene a cuento ni tiene nada que ver. Y ahí nos dimos cuenta que no estaban ellos en un error. Los panaderos hacen su labor, que es hacer cuanta más variedad posible, mejor. Lo que sí, el error era nuestro por pensar que por ofrecer mayor abanico al cliente, el cliente iba a disfrutar más. Porque en este caso, al ser panes con tanta personalidad, panes tan ricos, lo que estábamos haciendo era fastidiar en algún modo un plato. O sea, tú te preocupas en que tu plato, esto con esto y con esto, y que vaya y que tenga que ver y que no sé qué y qué tal y cual, y luego lo fastidias poniéndole un pan de cebolla. O que el cliente haya elegido un pan de cebolla. No tenía mucha lógica, ¿no? Entonces, hablando con la gente con el equipo, decimos, oye, vale que el pan es cojonudo, vale que no lo vemos para los platos. ¿Por qué no podemos trabajar un pan para cada plato en el menú? Pregunto. ¿Por qué no? Además, nos ocurre una cosa. El pan está tan bueno que la gente veíamos que para comerse el menú, pues se comía 3 barras de pan en los 2 primeros platos. Y al final, petaba. Y no era una cuestión de decirle, oiga, usted no coma pan, porque no le va a decir a un cliente, el cliente te va a decir, como lo que me da la gana. Sino, lo que tú estabas viendo es que al tercer plato va a morir. De esta manera conseguimos racionarle al cliente el pan, por decirlo de alguna manera, y maridarle con el plato. Tenemos panaderos maravillosos, nos hacen diferentes tipos de pan. Nosotros tenemos este tipo de estos platos ahora mismo y entonces buscamos el pan para cada plato. Volvemos a los camareros locos, pero cada plato ya sale con su pan. ¿Vale? Hasta ahí el ejercicio que fuimos haciendo está claro, ¿no? No tiene mayor dificultad que adjudicarle pan, plato pan. Y así empieza el menú, ¿vale? Aquí Adrián va a ir enseñando el menú. Bueno, después de una serie de aperitivos que no tienen pan, ninguno, empezamos ya con, damos un paté de hueva de mújol. Eso es, en Murcia es muy típico los salazones. Nosotros curamos, no sé si habéis comido alguna vez los salazones de la región, es las huevas y los lomos de los pescados muy, 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 muy salados. Entonces, esto era un método y un medio de conservación en la época de los romanos y de ahí ha seguido hasta nuestros días, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es curamos la hueva a nuestro antojo y lo que hacemos es un paté muy ligero que dista mucho de la sequedad que tiene una hueva de mujer. Y lo acompañamos de un pan, ¿vale? Pan de aceite, pan de cristal, para que la gente pues
coja su historia y se unte su pan. Correcto. Luego tenemos mantequilla, ¿vale? Nosotros tenemos en el restaurante una montaña de mantequilla y se va sacando queneles delante del cliente. Esto es una mantequilla que es una auténtica locura, es francesa. Y para ello le ponemos un pan de semillas. Pan de semillas que cortamos, secamos. Estamos todavía trabajando con la idea que os he ido contando. Bien, seguimos con un aceite, ¿vale? Aceite que en nuestro caso, al tener oliveras, recogemos nuestras aceitunas y nos hacen el aceite de nuestras oliveras. Le servimos el aceite, normalmente le ponemos una gotita de vinagre y lo acompañamos en una hoja de olivo con un pan de aceitunas. De momento vamos cuadrando, ¿no? La aceituna con el pan de aceite. Bien. Y a partir de aquí, la pregunta es, ¿por qué tenemos que seguir trabajando con pan? ¿Por qué no podemos hacernos nosotros nuestro propio pan, entre comillas? Y a partir de ahí empezamos a pensar en ese tipo de acompañamientos que podían ir con un plato que hicieran de pan, pero que mejoraran el plato y mejoraran el pan y fuera directamente ligado al plato. Este lío que os he contado lo vais a entender perfectamente a partir de ahora. Imaginaros que ahora, cuando cantan un sigue de un plato, tenemos que hacer el plato y el pan, o el acompañamiento. Esto se le explica al cliente al principio, que cada plato lleva su pan, su acompañamiento, que lleva su historia. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. Por un lado, vamos a hacer tres platos, muy rápido. Esto, yo lo que quería hoy era transmitiros, o por lo menos que pensarais en el tema del pan, el por qué hacemos lo mismo, por qué todos hacemos lo mismo, por qué tenemos que hacer todos exactamente lo mismo y por qué no nos paramos a pensar por qué hacemos lo mismo. Bien, aquí lo que tenemos es un mousse de ostras, ¿vale? Un mousse súper fino, elegante, que napamos con plata. Le está poniendo Adrián guisantes lágrima. Y ahora lo que hemos hecho es, hemos cogido navaja y la hemos metido ni en agua hirviendo, en agua caliente, 10 segundos, no más, ¿vale? Para que coja un poquito de fuerza. La cortamos en juliana y esta es que es pequeñita, pero el aspecto que tiene, si pensamos en una navaja un poquito más gorda, es de un ajo fileteado, porque tiene medio el agujerito de cuando cortamos un ajo, ¿no? Nos interesaba también ese juego, que la gente piense que se va a comer un ajo y lo que te comes es una navaja. Marcamos así el plato y el plato sale así al comedor. Nosotros trabajamos mucho en sala, bueno, eso sería otro, no me voy a enrollar ahora con la sala porque sería otra historia. Los camareros terminan prácticamente todos los platos delante del cliente en la sala, ¿no? Pero bueno. Entonces, le damos a los camareros el resto de la navaja que glaseamos en un jugo, ¿vale? Nada más, está en crudo. Levanta el caldo, apagamos, ponemos la navaja, le damos dos vueltas y la ponemos. Esto es una glass de jugo de pollo. ¿Vale? Ponemos la navaja, sazonamos con esa propia glass un brote, tendremos por ahí el brote de guisante,
un poquito nada más. Vale, y ya el plato lo terminaremos jarreándole un jugo de la reducción del propio caldo de pollo emulsionado con tuétano. Bien, así queda el plato, pero lo que hemos venido a ver hoy, lo interesante, ¿con qué pan acompañamos esto? Pues tenemos aquí, ¿vale?, un blini. Hemos hecho un blini de guisantes. Lo hemos metido la masa en un sifón y cuando marcha dos ostras, el de la partida de las ostras dice, márchame dos blinis. Y el que está en la plancha coge su sifón, tira en la plancha, hace el blini y pasa el blini. Este blini... Ah, ponlo donde se vea, sí. Ahí. Este blini ha hecho el viaje, normalmente es recién hecho, mucho más esponjoso, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Lo hacemos en sifón porque lo que nos interesa es que en boca sea totalmente esponjoso, que no esté muy abizcochado. Lo que le está poniendo Adrián es una chalota reducida con jamón, ¿vale? Para que le dé intensidad. Ahí tiene el mousse de la ostra que acompaña al blini. Por encima le espolvoreamos un poquito de guisante liofilizado. ¿Vale? Y ya terminamos con un brote de guisante, que los brotes, los viajes, no es que los aguanten muy bien. Sacamos así, ponemos campana y, ay no, el plato sale así, la ostra, el mousse de ostra con los guisantes y su pan, o lo que cada uno como lo quiera llamar, pero el concepto es ese, ir acompañando el plato a la vez que te vas comiendo, realmente es otro plato, ¿vale? Pero nosotros le hemos querido dar el concepto de este del pan. Bien, seguimos con el plato del salmonete. Vale, cogemos el... Póntelo, a ver, ponlo aquí, que aquí lo ven. Esto ya está. Tenemos un lomo de salmonete, lo marinamos durante 10 minutos... Limpiamos de espinas, marinamos durante 10 minutos en una mezcla de algas secas, lima, sal y azúcar. Lo tenemos 10 minutos, lo lavamos, le quitamos todo, lo secamos y lo tenemos en la partida. Cuando cantan la comanda nos piden, sacamos, troceamos, en medio... Entre trozo y trozo le hemos puesto un velo de tocino ibérico y la única cocción que lleva es esta. En el pase, vale, en el pase, poquito de soplete, nada más, ¿vale? Por un lado. Luego. Hemos hecho una cosa muy bonita, que es un tema que tienes en la cabeza, que crees que nunca lo vas a poder llegar a hacer y al final, de lo que parecía imposible, pues surgió esto que tiene Adrián aquí. Espera, enséñalo.
se ha roto. Que las cosas no viajan bien. A ver, teníamos la ilusión de hacer un puzzle. Que una salsa se metiera dentro de la otra, pero no la invadiera. Entonces, esto es, la única manera que tienes de hacerlo es con una gelatina. Con una gelatina a la cual le ponemos colas y agar agar, porque la queremos que esté caliente. Esto es súper... Ah, mira, ya lo has puesto. Muy interesante, porque tienes caldo de pulpo, espinaca, el jugo de la cebolla, cuando asamos cebolla es lo que queda, ese caldo es el que cogemos y gelatinizamos. Para hacer esto, lógicamente, tienes que tener, y nos falta uno que se ha roto, ¿no? El del alga nori. Hacemos un agua de alga nori, pero no ha aguantado. Pero lo que... Espera, Adri. Ahí. ¿Vale? Lo que quiero que veáis, da igual, 4, 5, 10, es las piezas. Nos hemos hecho un molde de 3D, cortamos y ya vas escogiendo. Tenemos 4 bandejas con 4 gelatinas, vas sacando de cada una y vas montando el puzzle. Esto es la parte divertida. No corras tanto, que no me da tiempo. Conseguimos sabores súper intensos. Visualmente está mezclado el uno con el otro, pero cualquiera puede coger y sacar, y es una pieza de puzzle. Importante, siempre la misma cantidad y siempre en las mismas bandejas para hacer la gelatina. Súper importante, porque si no tendríamos desnivel a la hora de sacar las piezas. De un sabor, de otro y de otro, tendríamos un desnivel, ¿no? En este caso, siempre la misma cantidad, siempre las mismas bandejas de todo y se queda perfectamente liso el puzzle. Seguimos el plato con el pulpo. El pulpo es un producto muy utilizado en nuestra región, ¿no? Se hace además de una manera muy peculiar, no voy a decir que es mejor que ninguno ni peor que ninguno. Se coge el pulpo entero, se mete en una placa, en una llanda que decimos allí, se cubre de cerveza y se mete al horno. Cuando la cerveza ha reducido totalmente, ha cocinado el pulpo. Allí les gusta, se sirve un trozo gordo, un trozo grande de pulpo, y en Murcia les gusta que esté fundente en la boca. Ya te lo metes en la boca y el pulpo está tan cocinado. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa cocción, porque es como que te metes un trozo de pulpo enorme. Pero sí reconozco, sin textura, pero sí reconozco que el sabor es súper potente, ¿no? Porque imaginaros lo que es la cocción del pulpo mezclado con la reducción de la cerveza. ¿Qué hacemos? Nos parecía primero grotesco, ¿no? Poner una pata de pulpo. Y por otro lado, teníamos en la cabeza la posibilidad de hacer del juego que nos aportarían los tentáculos en la boca. Al final se te convierte en bolitas. Entonces, cogemos el pulpo, lo limpiamos, le quitamos la parte de arriba, la parte de las ventosas, las envasamos al vacío y las cocinamos al vacío. Y es... Tienes por ahí aquello, esa placa. ¿Vale? Así queda. Entonces, lo que hacemos con ella, lo que ha hecho Adrián, es ponerlo en la placa y la vamos glaseando con el caldo de pulpo que hacemos con el resto de carne que nos ha sobrado. Vale. Se glasea, le ponemos encima, en cada ventosa hemos hecho un puré de patata y pimentón. ¿Vale? Y así, en este caso, sale el plato al comedor. En sala, bueno, esto es los matices que le ponemos, un mastocarpus, que es un alga.
Tenemos a Cedera. Y lo terminaremos con un crujiente de tapioca. Y así sale el plato al comedor. En sala no lo vamos a hacer porque se estropea el plato y queda así, queda mucho más bonito. En sala jarrearemos, ¿vale? Aquí en medio, sin tocar el puzzle, que también se mete la salsa entre las concavidades de que deja libre, y con un jugo de pulpo, ¿vale? Ahora, a lo que hemos venido a hablar, el pan. En este caso, hacemos un gofre, una masa de gofre, quitándole toda la sal, el azúcar que nos permite la receta. Se hace al momento, tenemos ahí una gofrera, va en sifón, ¿vale? Lo metemos en sifón igualmente, buscamos siempre que las masas sean cuanto más aéreas mejor. Entonces, del molde del gofre, una vez hecho, se corta, se le pone salsa holandesa, de espinaca. ¿Vale? Hemos cogido pulpo de las patas aquellas, ¿os acordáis que teníamos por ahí que les hemos quitado las ventosas y que nos cuestan una pasta? Las ponemos aliñadas con aceite y sal encima de la holandesa. Un pan es, ¿eh? ¿Vale? Y encima tenemos un liofilizado de pimiento de piquillo confitado. ¿Vale? Entonces, este es el pan que sale con el plato del salmonete, ¿vale? Esa reflexión que hemos hecho al principio, ¿no? Acerca de la figura en concreto del pan. Ahora me decía un panadero, no lo pongas de moda que me vas a joder el negocio, ¿no? Pero no, yo creo que todo es perfectamente combinable, pero esto, ¿no? Ante la agresión que nos hacen, que vienen a nuestras casas, nos hacen demos y decimos qué bueno está el pan, qué bueno está el pan, qué bueno está el pan. Bueno, pues también hay que... Bien, por último. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien tiene algo que opinar, comentar? ¿No? ¿Seguimos? Venga. Vamos a hacer el plato del... Un plato de cordero. ¿Qué hacemos con el cordero? Bueno, cogemos el lomo, lo envasamos al vacío, lo tenemos durante 24 horas a 55 grados y el resultado, bueno, es esto. Esto no tiene mayor ciencia, ¿no? Lo tenemos, lo atemperamos y a la hora del pase se marca por el lado de... No está muy caliente eso. Bien. ¿Qué hemos hecho con el cordero? Pues hemos querido ver cómo lo podíamos mantener en su medio, en su entorno, con lo que él come, donde él vive y con lo que él ofrece. Ese es el concepto del plato. No poner porque sí, sino todo lo que acompaña, el concepto es este, ¿no? El cordero, donde habita, que nos da y que recibe él. En primer lugar, vamos a tratar de entender al cordero. Y entonces, para entender al cordero tenemos que saber qué piensa, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Adrián. Es un jugo de sesos de cordero, de pensamientos de cordero. Nunca diremos sesos, siempre diremos pensamientos de cordero. La gente es muy especialica por ahí, ¿eh? Bien, luego, lógicamente, el cordero vive en el campo, come hierba. Hacemos un jugo de hierbas. A continuación, con la leche,
tenemos la posibilidad de hacer yogur. Vale. Y lo que hacemos es la salsa de yogur por un lado, por otro, hacemos unas esferificaciones de yogur de leche de oveja. Como también come maíz, cereales, pues tenemos unas mini mazorcas de maíz que hemos hecho ahí en la plancha. ¿El jugo qué te da? Bien. Tenemos el lomo de cordero que lo terminamos con el jugo que hacemos con los propios huesos del cordero. Hasta ahí. Bien. Pues terminamos, salseamos. Esto en casa lo hacemos delante del cliente. Tenemos un horno del siglo XIX en el que en el plato anterior, cuando se están comiendo el plato anterior, se saca a la mesa, se les pone allí el horno, que es como un asador, que va dando vueltas, le ponemos la brasa, va girando despacito y lo va, a ver, no lo va haciendo evidentemente, pero hace el que lo va haciendo, que lo está asando y sobre todo que no se nos enfríe, ¿no? Nada, le ponemos un poquito de jugo y ya tenemos el plato. Ahora, lo que nos interesa. Mirad lo que tenemos aquí. La forma no es casual, ¿eh? La forma es de un corderito y hemos hecho este pan. Es un merengue sin azúcar con la forma de cómo sería esa criatura pequeñita, la cual Adrián va a rellenar de el propio cordero, las esquinas, las puntas del cordero confitados. Sesos también. ¿Vale? Las partes que nos quedan feas, picamos y hacemos ahí una farsa con sesos, con lomo. ¿Vale? Cerramos con otro exactamente igual y lo que hacemos por arriba es ponerle yogur liofilizado, ¿vale? El yogur propio y, espera, lo servimos. Habéis visto que, bueno, en un caso tenemos las hojas de olivo y en este caso no podíamos servirlo en otro sitio que no fuera un cencerro, ¿vale? Entonces, despertaros, vamos. Bueno, y en este caso lo servimos el pan sobre el cencerro. Y así es como quedaría. Ahí. Como quedaría el plato terminado del lomo de cordero con su pan, o como cada uno le quiera llamar. Entonces, tratamos eso, ¿no? Después de esa reflexión al principio, que fijaros, no se nos había ocurrido, fue cuando nos vinieron a enseñar lo bueno, los ricos y las variedades de panes que hay, cuando nosotros empezamos a ver el qué posibilidades teníamos y cómo podíamos acompañar cada plato, en principio con cada pan. Y luego se nos ocurrió ir evolucionando esos panes a pequeños acompañamientos que hacemos nosotros también para, entendemos, le da mucho más valor a un plato y a un pan. ¿De acuerdo? ¿Estáis despiertos?
señores, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que no tenga nada que ver con esto y me lo invente? No sé. ¿Ya está? Está escao. Hora de... ¿Eh? Hay lista de espera, sí, pero bueno, siempre. ¿Semana que viene, noche? No sé, no sé, hay que verlo. Hay que verlo. Entonces, bueno, simplemente cuando me dijeron de venir a ver, hacer, no sé qué, me pareció interesante explicar, más allá de la receta, más allá del plato, que a mí eso la verdad es que no me interesa mucho porque me interesa más el fondo, ¿no? La reflexión de cómo se llega ahí. Luego cada uno en su casa tiene sus medios, sus posibilidades, su personal, sus características, su... Cada uno luego va aplicando. Pero sí me interesa el concepto de pensar el porqué. ¿Os habéis preguntado alguna vez el por qué tenemos 5 tipos de pan pensando que le estamos haciendo un gran homenaje a nuestro cliente, ofreciéndole ahí un montón de panes diferentes y costándonos una pasta y tirando un montón de pan al final del día? Y a lo mejor lo que estamos haciendo es joder el plato, con perdón, acompañándolo de un pan que hay veces que no tiene nada que ver y no tiene sentido. Entonces, preguntaros siempre que hagáis algo, preguntaros por qué lo hago. ¿Por qué llego a un comedor vacío y me lo encuentro lleno, marcado, lleno de copas? Si alguien me puede responder el por qué. Todavía no he encontrado a nadie que me responda esa pregunta. Pues yo me pregunto por qué. ¿Por qué esto está lleno de copas marcadas? Y luego llega el camarero, dice, ¿qué van a tomar? No, una cerveza, una de vino, no. Y me la llevo. No la pongo. Pero eso son paranoias mías. Pero el tema es, lo que yo quería transmitiros esta mañana o esta tarde, el que os hagáis esas preguntas, ¿no? Ese tipo de preguntas y por qué tengo que hacer esto y por qué y por qué y por qué. Porque la respuesta de por qué lo hace todo el mundo, esa no es válida, nunca. Simplemente, bueno, habéis visto una manera de pensar después de una reflexión que llegamos gracias a los propios panaderos, no es que nos hayamos levantado una mañana y seamos muy listos, sino a base de reflexionar sobre lo que nos han enseñado, a ver qué podíamos hacer y cómo lo podíamos aplicar, ¿no? Y el resultado, bueno, pues ha sido este. ¿Daré recuerdos? ¿El tema de los postres también funciona con acompañamiento o no tiene? El postre, lo que estamos haciendo... El postre es que es complicado de explicártelo. El postre, nosotros estamos desdulcificando el postre porque luego damos mogollón de dulce. Y estamos intentando quitar el chocolate del postre y la gente se te queda ahí con cara de, sobre todo las señoras, con cara de, ¿y el chocolate? No me lo creo, ¿no? Porque luego hacemos una historia con los petit fours muy... muy potente respecto a esto, ¿no? El tema de servir petit fours, se sirven 5 piezas importantes, ¿no? Pero el tema del postre, estamos tratando de trabajar texturas súper aéreas y sabores muy... ¿Con qué hacíamos lo del coco y mango? La base del coco y mango es obolato, ¿no? Con obolato, imagínate, ¿vale? Secándolo, trabajando encima del obolato. Es una cosa que se coge, se come con la mano y es súper ligera. Sabemos que luego estamos apoyados de... ¿Vale? ¿Algo más? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Pero cómo sabes que están buenos si no los has probado? Como buena gallega, ¿te gusta el pulpo? A ver, yo si queréis, pero yo no lo probaría. Viene de viaje, no ha estado en la nevera, no estaba para probar, no está caliente como tiene que estar, pero... No, matar no matamos a nadie, Adri.
La ostra. Claro. A ver, la ostra. Nosotros, con el tema moluscos, somos súper miedosos. O sea, pero súper miedosos. O sea, para nosotros, lo peor que nos puede pasar en la vida es que nos llamen y nos digan que a uno alguien le ha sentado mal, y en este caso una ostra o un mejillón, muy sencillo, ¿no? Con esas cocciones que le damos. Entonces, en este caso, para la mousse, nosotros nos curamos en salud. Levantamos a 100 grados y a partir de ahí hacemos la mousse. Es una mousse súper fina, ligera, elegante. Le gusta al que le gusta la ostra y al que no le gusta la ostra, porque tiene un sabor a mar, pero no es, lógicamente, la textura de la ostra, que hay a gente que le encanta y a gente que no le gusta nada. ¿Vale? Entonces, bueno. Pero, escúchame. Todo. No, a ver, está frío, el pulpo está frío, el salmonete ya estará frío, la carne no habrá estado. Yo qué sé, inténtalo. La ostra no. Hacemos el trato, la ostra no. Una cosa os digo, no habéis probado nunca una mantequilla mejor que esa. La podéis haber probado igual. Por eso lo he dicho, por eso me he acordado. Pero mejor que esa, en la vida, probarla. Esa sí podéis intentar ahí, porque es una auténtica locura. Dale a la gallega que por lo menos se coma un poquito de mantequilla. Ponle el pulpo encima ya y lo bordas. Bueno, cómetelo. Venga, cómetelo. La ostra me da miedo. Lo otro, bueno, no será. Es la bomba. Y no la vendo yo, ¿eh? No tengo nada que ver con la mantequilla. La compro, pero no. No, pues no. Es un disparate eso. Probarlo. Si te lo digo, te miento, porque no sé cómo se llama. Es que tiene una DO súper complicada. ¿Tú sabes cómo se llama la DO de la mantequilla? No me la sé. La cuentan los camareros y no me la sé, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Ha sido un placer. Que se os quite la vergüenza. Y yo que sé, menos la ostra. Lo otro no es que esté en su punto óptimo, pero bueno. Dale a aquella criatura pulpo, que si no.